linda pescadilla, hermosa, ahí con la Okuma Longitude y el reel. Vamos a mostrarlo un poquito mejor ahí, porque jugar un poco con la imagen, que a veces no sale toda porque está apaisada el formato del video, pero bueno, pescadilla, ahí me la marcó Marcelo porque estaba justo filmando. Y bueno, como siempre pasa que uno filma y pica el pez. Linda jornada hoy, linda jornada. Miren qué linda pescadilla, hermosa pescadilla. También en el suelo de abajo, en el pata larga, con anchoita y langostino. Muy linda. Te golpean la sola. Bueno, ahí llegó Sebastián, que lo bautizó la ola recién. Bueno, viejo. Si quieren pescado, hay que mojarse, no queda otra. Ideales para la pesca variada costera, viento noroeste, el agua turbia, lo único un poco bajo está, pero bueno, igual están comiendo algunos peces cerca. Un tirito no muy lejos, 50-60 metros, están en esta franja comiendo. Muy lindo está. Ahí viene otra corvina, parece. Se aparecen. Pescadilla. Pescadilla. Corvina, esto puede ser corvina. Sigue rindiendo a full la variada. Miren qué linda corvina. Muy linda corvina. Está el equipo. Miren qué linda. Muy buena pesca. Abajo otra vez. Está picando abajo todo. Yo voy a encargar la linda corvina, muy linda. ¿La ven? Linda llevada. Una pesca espectacular. Muy buena. Y en una de esas, como hablábamos acá con los muchachos, alguna sorpresita, vamos a ver. Bueno, miren que bien están dando el pata larga, también con anchoita y langostino, sándwichito, carnada espectacular, de buena pesca carnada, la verdad, muy buena. Ahí sale.
Acá estoy con Sebastián. ¿Qué tal, Sebastián? Buen día. Me dice de cuántos kilos más o menos. Sí, yo calzo 48. 48 calzo. Así que calculale 3 kilos y medio a 4. 48 y medio calzo. Quería hacerte una consulta. ¿Empezaste a subir videos en YouTube? Empecé a subir videos a YouTube, ya está el primero. Bien, muy bueno, muy Muchas bueno. Ahí hice mi reseña en el video. Muchas gracias, siempre ahí así muy atento. Nada, estoy contento. La verdad que vos sabés el esfuerzo que lleva editar, filmar, venir, pescar y todo. Pero la verdad que estoy contento. ¿Cómo te encuentran? YouTube Vive Pescando. Perfecto. Así que vamos a subir un videito por semana, bueno, de a poco, arrancar. Y bueno, y después ir metiendo, pero está muy bueno, muy buen contenido. La verdad que el primer video que hice está muy lindo. Es un formato al que no estoy acostumbrado, porque viste vos. Son más largos los videos, exacto, llevan un poquito más de laburo. En Facebook, pero bueno, la verdad que le puse gana, vine, pesqué, se me dio una variada, brótola, burriqueta, pescadilla y corvina. Está muy lindo. Así que quedó bueno. Y también te pueden encontrar en Vive Pescando en Facebook, y ahí está el enlace a tu canal. Exactamente. Así que los espero el que quiera. Éxito, amigo. Gracias. Y seguimos disfrutando de esta pesca que estamos teniendo, como en los viejos tiempos. Ahí en caña de Marcelo aparece un toque. Está esperando que pase la ola. A ver. La va a tantear. Siempre es conveniente cuando uno ve un pique en la caña tantear un poquito, ¿no? Antes de pegar el cañazo. Como que tuvo una aflojada. Por ahí es alguna especie chica y toca un poquito y arrastra y no se clava. Nada, ¿no? Sí, capaz. A veces el pasto que hay o el alga esa que se mueve como en manchones por el fondo, bueno, intercepta el aparejo y por acción de la marejada te lo mueve, ¿ya? Y uno siente como una aflojada. A ver si viene mugre. No. No. Una corvina de robada parece. Miren quién apareció ahí. A ver. Miren quién apareció. Donde tengo la línea, justo. Nah, no se puede creer. Corriendo los cardúmenes abajo. Bueno, parece que se activa la cosa. Ahí lo vemos a Sega. Tuvo pique. Thank you.
linda pescadilla, Ahí está, gordita, mirá, buena. De las lindas, Está buena. Pescadilón, bien ahí, Vamos que arranca la cosa. Allá una corvina, ahora una pescadilla, estaba medio tranquilo. Bueno, esto es dinámico. Hay que tener el anzuelo o la carnada para ver si, si aparece algo. Miren la cantidad de cañas que hay, amigos. Impresionante entre las piedras. Pero aparentemente hubo más acción en el ala norte acá de la piedra. Igual, bueno, nosotros por lo menos zapateros no nos vamos. Miren que linda la pescadilla ahí de Sebastián. Gordita. La va a hacer a la parrilla con cebollita de verdeo, morroncito. Miren, encima sigue viniendo pescadores acá. Bueno, vamos a ver si tramitamos algo ante las autoridades competentes para mejorar las instalaciones de las piedras. Acá en Sunrider le hacemos toda una plataforma de cemento con baranda, iluminado, todo, una línea de agua dulce y otra de salada para limpiar las capturas y los riles. Y un toldo. Y un toldito para... Bastante, lo ubicamos vamos. Para respaldar el... Para, bueno, para protegernos del viento. Es mucho pedir, ¿no? Pero tenemos la mejor vista acá de la ciudad. Miren lo que es la ciudad. El casco urbano, digamos, no estamos en la ciudad. Se ve de Cabo Corrientes. San Salvador allá en la Cordillera Sur. Las nuevas torres de Mar del Plata, se pueden apreciar. Manantiales. Bueno, la postal clásica, los edificios allá. Torre Tanque, cada vez más escondida. El casino provincial. Vemos todo, la Perla, Constitución. Y la parte norte acá. Bahía Sunrider, Playa Estrada y Sunrider. Presiona la corvinita. Bueno, estamos en el cambio de viento. Ahora se tranquilizó y está pronosticado que se ponga del este. Eso ocurre cuando hay cambio, hay un periodo de calma chicha, diría. Pero bueno, ahora se va a poner del este en cualquier momento. Siempre está bueno tener presente el tema de los cambios de viento. También está pronosticado cerca del mediodía, ya son las 12 menos 10. Y bueno, y después se va a mantener, ya lo siento medio fresco, medio al noreste. En cualquier momento ya se afirma de ese sector. Miren lo que son estas olitas. Qué lindo. Cómo explotan contra la defensa costera de Sunrider Beach. Ahí está concentrado Marcelo atando su carnada y más atrás Sebastián esperando el toquecito. Bueno, amigos, hago el cierre.
acá desde las piedras de la defensa costera de San Ryder Beach, ciudad de Mar del Plata. Bueno, la pesca la vieron, se dio en un momento bastante bien, después como que se cortó en la zona de, digamos, de la ubicación norte. Aparentemente se dio más pesca, pero también hay, no sé, 15 cañas, más o menos. Y bueno, nos llevamos algo acá entre los vecinos. Ahí está, Marcelo, Sebastián. Ya Marcelo levantó, le pica el bagre a esta hora, cerca del mediodía. Miren cómo golpea la ola, qué belleza. Pero te las tragas todas, ¿eh? Sebastián se tragó un par de olas hermosas. No, miren, por hablar. Uy, hasta el calzoncillo. Eso, que mirá, la maldición me tiró. Mira cómo quedé. Por favor. Bueno. No, la primera que me agarran todo el día. Increíble. No es la ciencia exacta esto. Pero bueno, ahí vino la realidad. Pero como yo le decía, somos pescadores rústicos nosotros. Nos pescamos en casa, nos revolcamos en el mar, no tenemos drama. Así que, bueno, gente, me entró en el oído también. ¿Cómo me la tragué? Bueno, amigos, espero que les hayan gustado las imágenes y nos vemos en el próximo videito.